Hola seguidores del diario 24 horas, bienvenidos a ¿Cómo la ves? Yo soy Kaylee Arceo y el día de hoy salimos a algunas universidades para conocer la opinión de los jóvenes acerca de las elecciones presidenciales. Acompáñenme. Sí, es Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Maynes. Sí conozco a los tres candidatos que son actuales para la presidencia. Sí, tengo conocimiento de quiénes son los tres candidatos. Es Claudia, Xochitl y el Maynes. Xochitl Gálvez, Álvarez Maynes y Claudia Sheinbaum. Xochitl Gálvez, la Claudia Sheinbaum y Maynes. Maynes, Xochitl y Claudia. La verdad es de que las campañas no son buenas, la verdad. No, las campañas realmente no. Realmente no, porque no son muy claras realmente en lo que proponen. Más bien yo indago información sobre ellos aparte y con eso es de que yo me estoy llenando pues de información sobre sus propuestas. Híjole, yo creo que más que ayudarme a decidir por quién votar, por quién no votar. Sí, te guías más por quién votar. Sí influyen más que nada, por ejemplo, lo de Maynes, que es famoso, pero creo que me informo más a profundidad y sobre eso decido. Sí. Sí, lo vi. Estuvo genial. Sí. Ah, en realidad no. Sí, tuve la oportunidad de verlo completo. En lugar de debate era como más quién había, o sea, como sacar los errores en lugar de dar como que más propuestas. Pues siento que puede estar un poco más organizado, pero no estuvo mal. Pues mucho porque pues esto va a decidir el futuro. Considero que es de suma importancia ya que en estos próximos 6 años pues yo voy a estar laborando. Va a depender mucho nuestro futuro, así que por eso es que le estoy dando mucha importancia a estas elecciones. Es muy importante para mí porque me ayuda a tener más clara mi idea y a definir qué es lo que quiero para mi futuro. Pues considero que en este país es muy importante ya que justo es quien define el rumbo de, pues, del país. Pues es muy importante porque sobre eso se decide literal todo el país. Sí, porque bueno, estas serán mis primeras elecciones y aparte pues es importante que todos como mexicanos votemos. Sí iré a votar porque quiero pues un mejor futuro para mí. Sí iré a votar porque creo que es muy importante para pues sí definir el futuro de México. Sí, creo que a pesar de todo el voto debe de ser siempre. Sí, claro, o sea, pues yo creo que es lo mínimo que nos corresponde. Yo creo que todos, la mayor parte del tiempo buscamos un cambio en México, que queremos el mejor candidato, pero no hacemos lo esencial y lo más básico, que es ir a votar. Porque pues es nuestro país a final de cuentas, nos afecta todo lo que hagan, entonces pues sí debemos de participar y estar informados. Pues tenemos que ver más a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? ¿Qué beneficios queremos, ¿no? Entonces siento que es muy importante que nosotros los jóvenes pues estemos votando o participando en estos procesos. Porque somos como el mayor porcentaje. Creo que es importante porque ya va sobre la decisión que tomará nuestro país, sobre su economía. Pues tal cual somos el futuro del país y creo que sí recae en nosotros, sí repercute quien se quede. Pues somos los que siguen, literal, somos las generaciones que van a continuar sobre mí. Eso espero, no puedo decir si sí o si no, porque creo que si digo que no, seríamos como muy escépticos, como de que, ay no, el país nunca va a cambiar. Yo desde mi punto de vista, pues siento que sí puede cambiar y de una manera positiva. Creo que con todos hay un cambio, con quien quiere siempre va a haber un cambio, sin embargo, que obviamente van a ser diferentes, ¿no? Los convenientes de cada quien. Depende quién gane. Siempre hay un cambio para bien o para mal, ya sea que las cosas cambien para bien o cambien para mal. Claro que siempre ocurre un cambio. Morena porque Claudia Sheinbaum es la candidata y pues en estos momentos México está siendo gobernado por ese partido. Ahorita el partido que tiene más poder o más influencias es Morena. Es el que más tiene ahorita poder o relevancia dentro de México. Es Morena, creo que ahorita es la más sonada. Ahorita el más fuerte sí considero que es Morena. Morena la verdad es que está bastante, o sea, su presencia tiene bastante presencia en todo el país. Yo creo que Morena. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con sus opiniones? Escríbenos en los comentarios, dale like, comparte y recuerda que tú puedes ser el siguiente en ¿Cómo la ves?